Aquí llega el hombre de negro. Hombre de negro ya ha visto 8 apellidos murcianos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. He preparado algo que igual es un poco bestia, pero... Yo creo que os va a gustar. Lo tengo fuera. Sí. ¿Os abrigáis un poco y salimos? Sí, nos dan ahora abrigos. Venga. Vamos para allá. El hombre de negro tiene 258.300 apellidos catalanes. Acompañadme por aquí. Sí. Dani Rovira se parte el ojete con los monólogos de vamos a colocarnos de negro. Aquí. Vente, vente, Clara. Vente, Dani, porque es que ahí arriba hay una pesa de 10 kilos colgada. Wow, cuidado, no sé si veis también un tronco de más de 100 kilos. Sí. Acércame al modelo. ¿Hombre de negro? Sí. ¿Está tú? ¿Estás tú? Estoy yo, porque había dos opciones. Me podía meter yo o podíamos meter al maniquí. Y habéis elegido meter al maniquí. Yo, si quieres, me meto. No. Sacamos al maniquí y me no, meto. No, no, quiero saber. Primero quiero saber qué es lo que vas os a hacer. Si no, ¿qué hace el hombre de negro con una taza y un palo? Es ¿dónde como hemos tú, llegado? Pero con un poquito más de expresividad. Si, si coges la taza y la pones en una cuerda, lo subes así, la sueltas y venga, claro, se engancha. Ah, mira. Ahí fíjate que... ¡Qué tontería a priori! Sí, pero funciona. Pero funciona. Pero lo puedes hacer otra vez porque a lo mejor ha sido suerte y ahora claro la taza sí se estalla claro contra el suelo en mil pedazos. ¿Lo quieres intentar tú, Dani? Sí, ¿yo? Sí, que lo intente, Dani. Inténtalo. Bueno, claro, yo este tipo de cosas tengo que vivirla. Agárralo con la mano izquierda. Ajá. Estiras, lo levantas así un poquito, estiras con la mano derecha. Como Legolas. Y luego te lo apartas de la cara para que no te dé. Vale. Y lo sueltas. Dani Rovira, amigos en directo, se la juega con una taza y con un palo. Madre mía. Palo. Cuidado que la taza es de las caras. Mira, son casi las 10:30 de la noche. Palo, suelto, tampoco, lo da todo. No, no cree que le vaya a salir bien en su... ¡Pero sí! ¡Wow! ¡Funciona! ¡Funciona! Vamos hacia arriba, Richie. Vete, comienza a ir hacia atrás. Es como hacer puenting con algo que no te duele. Claro, claro. Es que lo que vamos a hacer es este tronco, lanzarlo encima del coche. Coche... ¿quieres hacer esto a lo bruto? Sí. Ahora lo entiendo todo. La pequeña tuerca que tenemos ahí, sí, es esa pesa de 10 kilos que está justo encima de nosotros, y este tronco de más de 100 kilos lo lanzaremos encima de este coche. Ahora entiendo por qué no te has metido tú. Claro, todo encaja. Yo me metería porque confío en que va a funcionar, y más después de que Dani lo haya hecho así de bien. Claro. Pero te digo que sí, el hombre de negro falso que han puesto no está nada mal. Adelante, adelante, tráetelo. ¿Y nosotros? Vamos a ponerlo justo debajo. Ah, bueno, también hay una cámara debajo que si no funciona la vamos a ver a desaparecer. La pago yo. Como pues todo. Vamos allá porque os voy a explicar que cuando esto sale sí hay una serie de peligros que es mejor que nos protejamos de ellos. Vale. Hombre, de entrada la pesa de 10 kilos, eso es un proyectil. La pesa de 10 kilos coge una gran velocidad cuando va alrededor de la barra superior. ¿Y este momento barrio rojo? Por si acaso. Sí, esto es porque imagínate que el tronco por alguna razón no se frena, que a veces pasa. De hecho, ese coche no era la primera opción que yo tenía. Efectivamente. Teníamos otro coche nuevo para vacilar. Vamos a contarlo todo. Teníamos un coche de trinqui para vacilar. Sí. Y en el ensayo no ha ido nada bien con el coche viejo. Y claro. Entonces, y el coche, a lo mejor seguro, no cubre lunas. No cubre. Es que cuando el tronco cae en condiciones, digamos que el techo no se queda... ¿Cómo está? A la altura que tiene. Ajá. Se baja un poquito más. Eso entonces... sí, a cambio la Jenny, que es una de las cosas que más me gusta a mí en el mundo, es lenta hasta decir basta. Sí. Ver, ahí la tenés. Esta es el máximo de velocidad que, claro, que tiene la máquina. Cuando está elevada, piensa sí que está tirando de los 100 kilos. Sí, claro. Y es una altura bastante considerable para la fuerza que está haciendo. Entonces, esta es la máxima velocidad que podemos yo he visto tener. Continentes moverse mucho más rápido. Sí. De cualquier forma, queda poco. Ajá. Ya no se dice continente, se dice Carrefour. Bueno, y entonces vamos a tirar con una pesa, recordemos por si se incorpora alguien en este momento al programa. Vamos a tirar con una pesa de 10 kilos, atado a una cuerda con un tronco de más de 100 kilos, lo vamos a soltar y esperamos que se frene antes de que reviente el coche. Tenemos aquí este cristal, era para eso, si el coche se revienta, que los cristales que saltan no nos den directamente, o... Si por alguna razón la pesa saliera despedida, 10 kilos volando en esa velocidad pueden ser muy peligrosos.
mejor que de aquí. Sí, tú saldrías despedido segundo... también. Clara Lago está deseando hacerse una foto. Bueno, ahí lo tenemos, amigo. Si la ciencia funciona, lanzaremos el tronco. Y la suerte nos acompaña. El tronco que va en caída libre y la pesa antes de que el tronco reviente el coche, conseguirá aguantar el tronco de 100 kilos. ¡En teoría! En teoría. Son las 10:30 pasadas. Pasan 3 minutos de las 10:30. La cuenta atrás, hombre de negro. 1, 2 y 3. El hombre de negro. ¡Hola! ¡Oh! Sí, señor. Hacia adelante. Sí, señor. Vamos a ver, aquí estamos viendo la repetición. Esta es la GoPro. ¡Oh! La GoPro se ha hecho caca. ¡Wow! ¡Madre mía! Por favor. Ha funcionado la ciencia muy, muy bien. Esto lo vemos a cámara lenta. Tiene, claro, fíjate. Y la ciencia ha funcionado, pero los hierros de arriba han quedado bastante Han quedado mal. Bastante deteriorados, sí. Es que el golpe de la pesa es bastante fuerte. Es uno de esos días que o revientas el coche o la cámara súper lenta casi que ni la pongas, porque realmente... Vámonos para adentro porque nos quedan las tierras que vivir esta noche. Gracias, hombre de negro. Gracias.